El gobierno autónomo descentralizado municipal de Fiñas les agradece infinitamente a las participantes, a sus familiares, a todas aquellas personas de esta parroquia anfitriona que es Capilo y que en este año vamos a celebrar este evento tan importante ahí. Hablando de orquídeas, esa linda flor natural está representada en ustedes, señoritas candidatas, que participan en la elección de la reina de las parroquias. Ustedes son bellas mujeres convertidas en orquídeas y son las orquídeas convertidas en mujeres, todas con cualidades físicas e intelectuales para alcanzar el reinado. Hay momentos especiales en la vida de los pueblos como este, cuando celebramos 73 años de vida cantonal y nos sentimos contentos, orgullosos, con el espíritu renovado, con fe y esperanza en mejores días para Piñas, para nuestra provincia, para nuestra patria. ¿Cómo no estar contentos? Hoy veía unas fotografías muy bonitas del entorno natural de Capilo, del arte, de la cultura, de sus mujeres y hombres trabajadores, de la mujer y hombre del campo que labra la tierra, que la hace producir. Y qué gusto, qué satisfacción haber recibido, haber tenido la oportunidad de disfrutar todos el sábado anterior de un espectacular despliegue de talento, de ver a las mujeres y hombres, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, desfilar y mostrar todo lo que es Piñas en el pregón de fiestas, en ese espectacular desfile de carros alegóricos, de comparsas, de ver cómo se expresa la unidad para progresar, el hecho de sumar mancomunadamente para seguir avanzando. Son 73 años de progreso y ahora más que nunca en este gobierno municipal, el alcalde, los concejales, los gobiernos parroquiales, las autoridades de Piñas, los líderes comunitarios, nos hemos puesto la camiseta de este pueblo para aunar esfuerzos y para que esos talentos se puedan expresar. Por eso decía en el pregón que es un honor poder servirlos como alcalde en estos 4 años y medio de administración. Y lo hacemos con mucho cariño por la tierra que nos dio nacer. Y reivindicamos y cada día nos fortalecemos espiritualmente mucho más al ver que el sector urbano y el sector rural, de la mano y caminando y de afuera hacia adentro, vamos progresando. Así que las obras, los servicios van llegando y nos merecemos mucho más. Y eso surge del trabajo mancomunado, de la confianza, del espíritu, del talento, de la belleza, de la espiritualidad de la mujer, que es la base del desarrollo de la familia, el núcleo central de la sociedad, que permite consolidar una comunidad y que permite proyectar a un pueblo hacia adelante. Por eso una elección de reina para este gobierno municipal, para este alcalde, no es solamente un evento de belleza, sino, y por sobre todas las cosas, es un homenaje a la mujer piñasiense, a la mujer del campo y de la ciudad, que se ve reflejada en ustedes, tan bonitas, tan hermosas y tan talentosas. Muchísimas gracias a todos. Invitados especiales, soy Diana Gallardo Gallardo y tengo el orgullo de representar a mi bella parroquia turística San Roque. Gracias. Candidata número 1. Señores, ante nosotros, la hermosa Muchísimas gracias.
y en esta oportunidad tengo el honor de representar con muchísimo orgullo a mi querida parroquia turística y hospitalaria, Piedras. Gracias. Voy a hablar de todo, buscaré mi modo contigo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. En estos momentos tan especiales para nosotros y lógicamente para nuestro cantón Piñas, permítame agradecerles infinitamente por haber venido a compartir con nosotras este cóctel y rueda de prensa. Esto significa que estamos unidos para seguir trabajando de una u otra manera para los progresos de los sectores urbanos y rurales. Agradezco a nombre de mis queridas compañeras candidatas, a todas las autoridades presentes, al señor alcalde, ingeniera Josef Cueva González, a la señora vicealcaldesa, ingeniera Teresa Pejo Jaramillo, coordinadora del evento, a los señores concejales, a los cronistas gráficos y privados, representantes de los distintos medios de comunicación, por haber venido a este acto que forma parte del galante certamen de elección y proclamación de Reina de las Parroquias, que se efectuará en Capilla. Mil gracias por haber venido, mil gracias a todos. Porque estoy segura
de que este evento de elección, proclamación y coronación de la Reina de las Parroquias contribuye a impulsar el progreso de nuestras comunidades y porque siempre se mantengan las mejores relaciones armoniosas entre todos para el bien de cada una de las parroquias y de mi cantón Piñas. Por el éxito de todos, hoy invito a brindar esta copa para ratificar y profundizar más los lazos de amistad y comprensión tan necesarios en la vida de los pueblos. Salud. Thank you.